amigos, bienvenidos a un nuevo video de Spin Fishing Aventura. En esta oportunidad, amigos, voy a hacer un video totalmente distinto al que habitualmente subo al canal. No es el típico video pescando, enseñando las capturas y las devoluciones y los lugares a los cuales voy a pescar. En esta oportunidad, amigos, voy a hacer un video enseñando algunos tips para la pesca de la trucha, esperando que le pueda servir a aquellos que están recién iniciándose en este bello deporte. Bueno, amigos, los tips que voy a enseñar en este día van a ser tips de cómo utilizar los señuelos para la pesca de la trucha. Los señuelos que yo generalmente ocupo, que vendrían siendo los señuelos minnows, que son estos que tienen el típico babero aquí, que le dan este movimiento así al señuelo. Estos minnows son distintos al anterior, porque estos minnows son de profundidad y estos tienen un movimiento totalmente lineal. Estos señuelos no tienen el movimiento típico que tienen los minnows, entonces necesita un pequeño movimiento de puntera para poder darle el movimiento a este señuelo. También tenemos estos señuelos que son los vinilos, que este es un cangrejito y este vendría siendo un pequeño pescadito. Estos señuelos, amigos, son muy buenos porque son muy naturales para cuando las truchas están un poquito esquivas, están un poquito reacias a picar. Este señuelo lo recomiendo mucho porque es muy natural, entonces es fácil de engañar a la trucha. Y por último, uno de los señuelos más comúnmente conocidos, el típico spinner, que este es un señuelo, yo creo que con el que todos nosotros empezamos a pescar es con este señuelo. Bueno, amigos, también aquí les voy a mostrar mi equipo de pesca de la trucha, que es una caña Daiwa Crossfire 602 MFS, que en mi antiguo video ya la había enseñado, con la cual la inauguré con una muy linda trucha, un pequeño carrete tamaño 200, muy pequeñito, y una línea trenzada de 14 libras, más un pequeño bajo o un pequeño líder de 0.30 o 0.25 también puede ser, de nylon o fluorocarbono. Y en este momento voy a hacer un lance con este señuelo minnow, que es un Rapala Floating, un señuelo muy efectivo, amigos. Este tipo de señuelos, como tienen el babero, es solamente enrollar, es netamente enrollar. Y solamente tienen que enrollarlo y va a ser el movimiento natural por sí solo. Ahora voy a enseñarles cómo hacer los movimientos con este señuelo, que ya anteriormente había explicado de que este se hunde y tiene un movimiento lineal, no tiene ese movimiento así como el que hacen todos los señuelos. Sí, porque hay que hacerle un movimiento con la puntera para darle el movimiento natural a este señuelo. Este señuelo hay que darle estos pequeños tironcitos. Hay que darle estos pequeños tirones para que el señuelo pueda moverse y pueda hacer la acción que va a atraer a la trucha para que lo muerda. Una vez más, es como que si estuviésemos pescando con un pequeño paciente. Los movimientos para poder pescar con este señuelo, que es un vinilo, como ya lo había dicho, un señuelo que es bastante natural, que a la trucha la va a atraer mucho cuando esta esté esquiva o reacia a picar con los señuelos rígidos.
al igual como con el mino de hundimiento, hay que darle unos pequeños tironcitos para darle el movimiento natural a este señuelo. Dejarlo hundir unos segundos, unos 2 a 3 tirones. Nuevamente, se deja hundir el vinilo unos 5 segundos y se le aplican unos 3 tironcitos. Enrollan un poquito mientras lo dejan hundir y otros tironcitos. Con pequeños tirones se le va a dar el movimiento a este señuelo. El típico spinner o cucharilla, que es el señuelo con el que todo pescador, creo yo, se inicia en este bello deporte. Este es un señuelo que es muy fácil de pescar, por eso yo digo que es el señuelo con el que todos nos iniciamos, porque solamente es lanzar, que la cucharita caiga al agua y ponerse a enrollar, nada más que eso. Amigos, este ha sido el video del día de hoy. Espero que les guste, espero que les sirva, sobre todo aquellos que están recién iniciándose en el tema de la pesca. Si les gustan este tipo de videos, coméntenme para seguir haciéndolo, para poder seguir buscando la manera de poder enseñarles todo lo que yo sé, y así también en el camino vayamos todos aprendiendo y así poder disfrutar al máximo este bello deporte.